Región, nuestra gente, competitividad, desarrollo, expresiones culturales, nuestro campo, turismo. Mi Magdalena Medio Magazine. Hola, bienvenidos a Mi Magdalena Medio. Estamos en el barrio El Castillo, en Barranca Bermeja. Aquí, en una de las sedes en donde se está llevando a cabo la celebración de la fiesta de disfraces, en una integración de la Organización Femenina Popular, una organización que tiene 40 años. Mire, aquí viene Shakira, ya viene con materiales reciclados de Aguas de Barranca Bermeja. Aquí la tenemos. La característica de todos los disfraces de estas mujeres es que son materiales totalmente reciclados. Entonces, tenemos diferentes motivos como las indígenas, y aquí está Vilma de los Picapiedra, también está Celia Cruz. ¿Este material de qué es? Es el papel de azúcar, el que normalmente utilizan para la harina y para envasar la azúcar grande en el supermercado, y la destellan, entonces nosotros la utilizamos para fabricar el disfraz. Muy bien, muchas gracias. Esa es la alegría de lo que está sucediendo aquí en el barrio El Castillo, al suroriente de Barranca Bermeja. Esta es la introducción de nuestros temas de hoy. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de Barranca Bermeja bilingüe. ¿Qué tanto estamos preparados nosotros para el idioma del inglés, por ejemplo, y para el manejo que se tiene que tener en una ciudad cosmopolita como Barranca Bermeja, en donde hay un gran porcentaje de personas que vienen de otras ciudades? Para eso vamos a hablar con personas de gran trascendencia a nivel internacional, como una delegada de la editorial de Cambridge University, delegada para América Latina, que nos va a explicar cuál es la importancia de hablar el idioma inglés. Y también vamos a tener otras miradas sobre este tema. Antes de pasar a esa mirada sobre el bilingüismo en Barranca Bermeja, los dejamos con estas imágenes de lo que es el desfile, la presentación de los disfraces aquí en el suroriente de la Organización Femenina Popular. Tengo unos amores nuevos, se los voy a presentar. Ella vive en Nueva York y yo aquí en Valledupar. Un día me dijo good morning, pero yo no le entendía. Hello, thank you, how are you? No sabía lo que decía, y pero para sorprenderla, y yo vine y le hablé en guayú. Le dije tapuín tu pushua, y en arbaco du madugui. Le dije tapuín tu pushua, y en arbaco du madugui. Y yo traduje el idioma de los gringos con un traductor que en Google hallé, mientras que ya la lengua de los indios. Un saludo en inglés a través de internet posibilitó el inicio de este éxito vallenato. Y quedó un poco sorprendida. Le gusta chatear conmigo. Qué día estaba yo en un internet y saludo a una muchacha, hola, ¿cómo estás? Y ella me saludó, good morning. Todo lo que me decía, lo traduje al español. Tanto sí que hasta me dijo, vente para Nueva York. Le dije, vente a Colombia, que es una tierra muy buena. Consagramos nuestro amor en el Cabo de la Vela. La comunicación global permite hoy que dos personas, como en la canción La Gringa, una en New York y la otra en Valledupar, se comuniquen. En el caso de La Gringa, una en inglés y la otra en Colombia, en guayú, una lengua indígena. El mundo contemporáneo habla inglés. Los grandes eventos como los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos, los conciertos, las asambleas de los líderes más importantes hablan, como dice la canción, el idioma de los gringos. ¿Pero es en verdad el idioma de los gringos? Pues sí y no. Sí, porque hoy es su idioma oficial. Y no, porque el inglés tiene su origen en Inglaterra, en el mundo anglosajón, y así se llamaba a este idioma en los 5 primeros siglos. Anglo-sajón. Barranca Bermeja, una ciudad cosmopolita debido a la industria petrolera, industria que como la miel a la abeja atrae a los poderosos empresarios norteamericanos que llegaron a este puerto desde la década de los 30. Nuestra ciudad tiene bajos niveles de estudio y dominio del idioma inglés.
Para demostrar qué tanto sabemos hablar inglés en Barranca Bermeja, mi Magdalena Medio visitó varios establecimientos comerciales donde habitualmente llegan extranjeros. Allí preguntamos, en nuestro también inglés elemental, si sabían hablar esta segunda lengua. ¿Do you speak English? Para nada. No. Pues lo entiendo, pero no lo hablo mucho. Solo lo básico. De los entrevistados, ninguno sabe hablar inglés. Pero, ¿cómo hacen entonces para atender a los extranjeros que llegan a la ciudad vinculados a la industria del petróleo o para operaciones de seguridad contra el narcotráfico? No, a veces toca es indicarle los pedidos, mostrarle la carta y por medio de señas es que nos defendemos, pero el resto... Por señas, más que todo los traductores son los que le dicen a los clientes si esto, aquello, en fin. ¿Preguntan en inglés o señalan la comida que van a comer? Pero igual uno trata de defenderse en lo que uno puede. El gremio de los taxistas transporta también algunos extranjeros que no se movilizan en ruidosas camionetas. ¿Qué tanto inglés hablan nuestros taxistas? No sé hablar inglés. No. Algunos, como este, ni siquiera hablan español. ¿A usted se le suben personas extranjeras al carro? ¿El común de la gente barranqueña habla inglés? ¿Alguno habla inglés? No. Okay. No. ¿Le gustaría aprender inglés? Sí. Está confirmado, en Barranca Bermeja no somos bilingües. La Universidad de Cambridge es una de las universidades más antiguas y respetadas. Esta mujer es Clara Guerrero, santandereana, gerente para América Latina de la editorial de la Universidad de Cambridge. Ella asegura que en Colombia solo dos ciudades son bilingües en verdad, la capital y la casa de la Selección Colombia de fútbol. Pusimos en marcha Invest in Bogotá, Cambridge University Press y un centro de idiomas operador, un proyecto que se llama Talk to the World. Y en ese proyecto se le enseñan a las personas que están en edad de trabajar competencias comunicativas generales en inglés. Otro proyecto muy grande de ciudad es Barranquilla. La Secretaría de Educación de Barranquilla el año pasado y la Cámara de Comercio de Barranquilla y Pro Barranquilla, y nosotros contribuimos con ese desarrollo también, formamos un programa que se llama Contact Barranquilla. Este programa tenía como objetivo cubrir el déficit de más o menos 2.000 agentes de call center que los 7 call centers más grandes de Barranquilla necesitaban al año. Clara es santandereana y regresó a Barranca Bermeja después de 20 años de haber salido a conquistar en inglés el mundo. Yo venía todas las semanas y tenía clases de inglés en esas mismas instalaciones de la refinería con distintos funcionarios de la nómina directiva de Ecopetrol en distintos turnos durante el día o a veces durante la noche. Llegó invitada a la presentación oficial del Instituto Praxis Academy, que busca masificar el aprendizaje de inglés en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Ha habido sin duda unos desarrollos muy importantes. Hay muchos hoteles, antes solamente había el Pipatón y otro hotel medianamente de tamaño, Bachué, el Hotel Bachué. Donde había un restaurante delicioso. Las demás partes como que no lograba yo identificarlas, no entendí en qué momento, de pronto estábamos en la puerta de la refinería porque no tomamos como la única avenida que yo recordaba que nos traía a la refinería. Clara Guerrero, una mujer de éxito, una líder en todo el sentido de la palabra, confirma que los sueños, y en su caso el idioma inglés, mueven el mundo. El inglés es la lengua franca, como lo fue el latín hace muchísimos años. El inglés es el lenguaje de la comunicación internacional para los negocios. Pero más allá de eso, la divulgación científica se hace en inglés. Si usted quiere información importante, información relevante e información fidedigna, tiene que buscarla en inglés. Después de la pausa les mostraremos cómo estamos aprendiendo inglés en Barranca Bermeja.
Yes, exactly. Grammar. Mi Magdalena Medio Magazine. Soyolín, deliciosos productos de soya para su hogar. Disfrute nuestras exquisitas galletas. Pedidos al teléfono 610-2879. Soyolín, en Barranca Bermeja y Girón. Restaurante Rancho Grande, la delicia de la naturaleza en su mesa. Exquisitos pescados, bocachico, mojarra, bagre, sancochos, patacones y el inigualable suero atoyahuey. También lo invitamos a disfrutar de un espectacular paseo por la ciénaga para que observe las garzas morenas y otras especies de nuestra fauna. Restaurante Rancho Grande, en el corregimiento El Llanito. ¡Te esperamos! Mi Magdalena Medium Magazine. Regresamos aquí a Mi Magdalena Medio Magazine después de haber visto dos cosas importantes. Uno, las asambleas que está llevando a cabo la Organización Femenina Popular en los diferentes sectores, en los diferentes barrios de la ciudad. Ahora estamos en el barrio Primero de Mayo, en La Casona. Aquí, como podemos darnos cuenta, se está llevando la asamblea de la Organización Femenina Popular, que se está preparando en este momento para seguir avanzando en lo que es la consolidación y creación de un pilar de género en el gran acuerdo social. Ya la iniciativa ha sido expuesta ante los directivos, dirigentes de este proceso, y ahora se espera una respuesta positiva para avanzar en un hecho importante para las mujeres que llevan en sus hombros muchos hogares aquí en nuestra ciudad. Tengo aquí una invitada. ¿Me recuerda su nombre? Yolanda Bandera Ballesteros. Soy presidenta de la Junta de Acción Comunal Urbanización Los Lagos. Muy bien. ¿Viene a participar en la asamblea? Participo y estoy vinculada a la programación de Mujeres Cabeza de Familia por una Vivienda Digna. Muy bien. Ahora, usted viene disfrazada porque estamos en el mes de los disfraces, el mes de los niños. Cuéntenos de qué es su traje. Bueno, el traje está elaborado en saco de fique, los accesorios con tapa de gaseosa, el collar de fique, pita de fique, los aretes son de vaso desechable. Ahora vamos a proseguir con nuestro tema del bilingüismo en Barranca Bermeja. Vamos a mirar de qué manera hay un instituto que está proyectando la imagen de la ciudad a nivel internacional, pero utilizando ya el idioma del inglés. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de barranqueños que están capacitándose en el aprendizaje del inglés, para qué les está sirviendo y cómo se proyectan. Y de igual manera, algunos lugares emblemáticos que está presentando esta entidad a nivel internacional en una manera de vender también la ciudad con una buena imagen, una imagen positiva, turística y sobre todo competitiva. Y cada uno de esos sectores necesita personas profesionales, técnicos y tecnólogos en distintas áreas, pero todos los quieren bilingües. La gerente para América Latina de la editorial Universidad de Cambridge destaca las ventajas de hablar inglés. Para cualquier avance que hagan o que quieran hacer las personas, las comunidades, las regiones, los países, los continentes, se debe tener un personal humano que esté capacitado en distintos ambientes y en distintas entornos de lo académico, pero también todas esas personas deben tener unos niveles de competencia en la lengua franca. Ella nos explica por qué el idioma inglés es importante para ciudades como Barranca Bermeja. El impacto que el inglés tendría en Barranca Bermeja tiene que ver con la inserción de la ciudad como región en lo productivo y en la internacionalización de la economía y de la región. Clara acepta, sin embargo, que no todo su lenguaje es inglés. Por ejemplo, los términos de los santandereanos no se pueden traducir. Juepuerca, esa joda. Berraquera. Ni esa joda, ni esa vaina, ni esa bolera. No. Barranca Bermeja no habla inglés y hasta hace 15 años la razón podría haber sido ideológica, pues en esta tierra de luchas sociales y sindicales no era bien visto el idioma del imperialismo. Pero ahora Estados Unidos apoya los derechos sindicales y hasta nuestros sindicalistas se toman fotos con Mickey Mouse.
En la Barranca Bermeja, ciudad futuro, el aprendizaje del inglés está creciendo. Ya varias instituciones educativas tienen sede y experiencia en la ciudad. En este video del Instituto Praxis se muestra cómo varios ciudadanos barranqueños ya hablan inglés. Besides music, soccer and law, English is the universal language. Praxis is a language academy that trains competent world citizens. Yes, I did. I played tennis last summer. We are an important part of our region's development. Praxis is a lifestyle extended to the world and to Colombia through our teaching practices, with the support of Cambridge University Press. What is Joe? Colombia needs to be bilingual to be competitive. To learn English, it's mandatory to leave every class with passion, as we do it in Praxis English Academy. Do you remember what they were? We consider teaching not as a business, but as an art. We are here to link Barranca Bermeja and the Middle Magdalena with the world. Praxis is Barranca Bermeja in the world. Hi, my name is Javier Rivero. I am architect from Colombia and high architect from Spain. I'm specialized in design, mastering urbanism and landscape. And in this moment, I am finishing my PhD. I was born in Bucaramanga, but I have been living in Spain for 10 years. I came to Colombia to finish my PhD about the thesis, but I had to defend in Spain the next year. For this reason, I had to come back to Spain and present the TOEFL to graduate. I study English because it's important for my work. In this moment, I am working for Antioquia University, like a coordinator interventor. But the principal reason is because it's necessary for my studies. I refer the PhD. In the PhD, the best information is in English. I mean, articles, books, and papers. I have been studying English in practice for 9 months since January of this year. And I think that this institute was a good choice, because I could find a good topic, teacher with experience, and the grammar. But the most important for me is the methodology, because it's appropriate to learn English. I am Juan Carlos Arcella Mujica. I'm 47 years old. I was born in Barranca Bermeja. I am an anesthesiologist. I work in the surgery room from Policlinica and Clinica de Ojos. I am married to Monica Barajas Vargas, and we have 3 babies. English is extremely necessary for being updated in my profession. I need to talk to foreign people, mostly in this city that is being inhabited with people from abroad. My oldest daughter speaks English, so I can't let her take the lead. I've traveled to USA with my family, and it's terrible when you feel unable to speak or to make yourself understood. I think Praxis is the best academy in Santander. Some people have recommended it to me. It's close to my house. Praxis has an effective methodology as trained and excellent teachers. Hello, my name is Dana Vanessa Suarez Rojas. I am 15 years old. I am studying at the normal school in a 10th grade. And outgoing, friendly, and a little crazy. I really like classmates. I study English because I love it. I sing and read magazines in English. I want to travel to other countries and talk to people. I'm going to London after finishing my school to improve my level in English. I didn't decide to study in practice because it was a present from a friend. And actually, I think that it is an excellent present because it's helped me to improve my English a lot. The teachers are great. They have a good methodology in a friendly environment. I am Pablo Vanegas. I am not originally from Cúcuta, but because of my work, live in this city and founded my own clinic with many services in ophthalmology. I am an ocular surgeon, and I have been working for 22 years in Barranca Bermeja. We miss a lot of opportunities because we don't speak English well. All my books, meetings, and work contacts are in English. And now we have foreign patients that need our bilingual attention.
I choose Praxis because my coworkers told me about it. Praxis gives me a neat environment, has professional teachers, and offers a quick learning process to improve my English. My name is Orieta Arteaga Molina. I am 36 years old. I was born in Barranquilla. I came to Barranca Bermeja 9 years ago. I am very happy to live and working in this wonderful city. I am a psychologist and a specialist in occupational health. I choose Praxis because it has the modern and easy method, which relates easily to our everyday life. The teachers in Praxis are very competent. They have great human values. The facilities are comfortable and the people are great. My name is Caterina Maris. I am 20 years old. I live in La Liga neighborhood with my parents and my sister. I am technician hotel and tourist management in the University of Magdalena in Santa Marta. I work in the San Silvestre Hotel as a receptionist. My job is very demanding, so my free time I sleep and go to work. English is very important in my job. Foreign people stay in the hotel on a daily basis, so for me it's common to speak in English. I've made really good friends at Praxis. Teachers are great and explain topics vividly. Finally, I am in charge of my own expense and Praxis gives me easy payment terms. Praxis is perfect! Mi Magdalena Medium Magazine. Soyolín, deliciosos productos de soya para su hogar. Disfrute nuestras exquisitas galletas. Pedidos al teléfono 610-2879. Soyolín en Barranca Bermeja y Girón. Restaurante Rancho Grande, la delicia de la naturaleza en su mesa. Exquisitos pescados, bocachico, mojarra, bagre, sancochos, patacones y el inigualable suero atoyahuey. También lo invitamos a disfrutar de un espectacular paseo por la ciénaga para que observe las garzas morenas y otras especies de nuestra fauna. Restaurante Rancho Grande, en el corregimiento El Llanito. ¡Te esperamos! Mi Magdalena Medium Magazine. No podemos hablar de la ciudad del futuro si nosotros no podemos enfrentar el nivel tecnológico y la comunidad. El abogado Alfonso El Hach, alto comisionado de la Gobernación de Santander para el Magdalena Medio, considera que el aprendizaje del inglés tiene beneficios. Si tenemos en la perspectiva un puerto multimodal, si estamos hablando de exportaciones, si estamos hablando de zonas francas, si estamos hablando de algo que ya son realidades como los proyectos que van a impactar el Magdalena Medio, pues podemos simplemente dejarlos pasar o podemos enfrentarlo con nuestros jóvenes, con nuestros empresarios, con nuestros profesionales y tener una participación siendo protagonistas de todo ese desarrollo. Jorge Pertusquitian, gerente general de Praxis, asegura que en un año centenares de barranqueños han decidido hablar inglés. Por esta razón, ellos decidieron crecer en la ciudad y ampliar su sede. El crecimiento de Barranca Bermeja en los últimos años ha sido grandioso, muy notorio. La necesidad de un campo muy específico que es el campo petrolero, que es un mundo de vida internacional, en donde se necesita personas bilingües para poder trabajar y pues desempeñarse con empresas multinacionales como las que trabajan acá. Esas y muchas otras razones nos trajeron acá. Vinimos, conocimos, nos gustó, vimos la necesidad, vimos la capacidad tanto de la necesidad del mercado y la capacidad de lo que ofrece el mercado. Estamos muy contentos porque tenemos el más alto nivel de inglés que podamos aspirar en Santander. Creo que se ratifica además a nivel mundial con Cambridge Institute, que es su respaldo, y eso le da a la ciudad más herramientas para ser competitiva y para enfrentar todos los retos que tiene hoy en día los grandes proyectos de inversión, pero además la calidad de vida en ser una ciudad que tenga un talento humano al 100%. Aquí ustedes tienen una mina de oro en lo que es
la oportunidad laboral. Hay muchas empresas, hay muchas oportunidades. Si tuviéramos las personas ya profesionales y bilingües aquí en la región, todos los profesionales de acá se llevarían esos puestos laborales. No tendrían que traer mano de obra de otros lados. Entonces venimos a eso y vamos a lograrlo. En 2 años yo confío de que podemos alcanzar un 50% de mano de obra bilingüe en Barranca Bermeja de barranqueños. Empresarios como Arturo Jaraba, subgerente de Talleres Unidos Limitada, confirman el interés cada día mayor por estudiar o perfeccionar el inglés en nuestro puerto petrolero. Realmente es un vehículo para poder materializar negocios, para poder avanzar en la competitividad que hoy día es tan importante y que nos exige el mercado actual, sobre todo aquí en Barranca Bermeja. Para el Instituto Praxis, el inglés le da la oportunidad a la ciudad de mostrarse, de proyectarse en el mundo global. Para la muestra, grabaron 6 videoclips para mostrar a Barranca Bermeja a nivel internacional. Right now, I'm on the bridge named Guillermo Gaviria Correa, above the Great Magdalena River, a fabulous ship and car ride. We are very joyful and hardworking people. So let me invite you to enjoy this and other attractions. Welcome to Barranca Bermeja, within the Colombian Middle Magdalena. Welcome. Praxis is Barranca Bermeja in the world. Sagrado Corazón de Jesús Church, the City Hall, and the Luis Pinilla Square. 3 places to visit and a real treat for history lovers. Let me invite you to enjoy this and other attractions in Barranca Bermeja, the city of future in Colombia. Welcome. Praxis is Barranca Bermeja in the world. The old Christ is unique in the world and is here in my land. It's both made of recycled materials of the refinery, the most important in the country. Let me invite you to enjoy this and other attractions in Barranca Bermeja, within the Colombia Middle Magdalena. Welcome. Praxis is Barranca Bermeja in the world. At the San Silvestre Swamp, you can practice water skiing and other water sports, or a walk along the swamp with the company of a good vachinato band, or have a delicious lunch of fish in El Janito. Yummy. All located in Barranca Bermeja, located within the Colombian Middle Magdalena. Welcome. Praxis is Barranca Bermeja in the world. This is the most important refinery in Colombia. 70% of the gasoline consumed in the country is produced here. This is how this industry contest looks this evening. Let me invite you to enjoy these and other attractions in Barranca Bermeja, the city of future in Colombia. Welcome. Praxis is Barranca Bermeja in the world. Music is a universal language, and La Pollera Colorada is the best well-known cumbia song throughout the world. This is Soledad, a black woman who inspired composers. Let me invite you to learn more about this story and other attractions in Barranca Bermeja. Welcome, Praxis is Barranca Bermeja in the world. Sin duda alguna, en el mundo de hoy, hablar inglés puede abrir o cerrar puertas. La ideología ya no es excusa para no aprender inglés. La tradición folclórica tampoco, porque como lo demostró la canción La Gringa, el inglés puede ser un puente para llegar incluso al amor. El festival vallenato cantado se puede cantar en inglés, por ejemplo. Sí, claro, obvio, obvio. ¿Con inglés sí. Surumitero o qué? Inglés barranqueño. Well, back in time, like 20 years ago, I think that the only company that had... Hi, my fellows of Magdalena Medio. I'm so happy to work here. And we have a challenge to work hard and to speak English to take the world. Barranca, Praxis. Is for you. Praxis is perfect. Nos despedimos desde la Casa de la Mujer en el 1 de mayo, La Casona. Aquí en donde la Organización Femenina Popular está llevando a cabo su asamblea. Y queremos dejarlos también mostrándoles esta obra que después de 30 años es una realidad. Es esta vía que ha sido pavimentada
en el gobierno del alcalde Elkin David Bueno Altaona, que tiene como lema la ciudad futuro de Colombia y que vimos en algunos videoclips cómo ya la están registrando. Para nosotros es un placer estar con ustedes cada 8 días aquí, y siguiendo con el asunto del bilingüismo, pues nos vamos a despedir en inglés. Goodbye, my friends. Región, nuestra gente, competitividad, desarrollo, expresiones culturales, nuestro campo, turismo. Mi Magdalena Medium Magazine.